Lucas 17, versículo 11. Gloria al Señor. Un amén cuando estén listos, varones. Dice la palabra de Dios en el poderoso y único y sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a mi Rey. Puede tomar su asiento, hermano. Yo en esta mañana, hermanos, yo quiero ser ese leproso. Yo soy ese leproso. El hermano decía de merecer. Yo creo que nadie merecemos nada, honestamente, porque servir a Dios son palabras mayores. Podemos servir al hermano, la hermana, y nos servimos a nosotros mismos, pero servir a Dios es un gozo y una alegría que no se puede comparar. Mira, mi hermano, mi nombre no importa. Lo voy a dar por razones de, ni siquiera sé, solamente siento que así tengo que comenzar. Aquel que es importante es Jesús. El que es importante es aquel que cambió mi vida un día. A Él quiero exaltar, quiero glorificar, quiero levantar y exaltar su nombre en alto. Por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Mira, si son para Dios, mi hermano, no solamente dale palmas, salta, grita delante de tu Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a mi Rey. Señor, en esta hora, en tu nombre y a tu nombre, Señor. Mi nombre es Javier González. Mi nombre es Javier González, hermanos. Yo nací en Zamora, Michoacán, en México. Y yo era parte de una familia normal, como cualquiera de las que ustedes tienen. Llevaba una vida normal, era un buen estudiante, estaba en la secundaria, ya casi para entrar a college, como le llaman aquí, colegio. Y pues parecía que todo iba normal. Mis padres, aunque dentro de todo, dentro de su ignorancia, trataban de darnos lo mejor. De hecho, materialmente hasta excedían, ¿verdad?, de lo que normalmente es. Pero hubo un acontecimiento que cambió toda nuestra vida, no solamente la mía, sino la de todos mis hermanos. Cuando yo tenía aproximadamente 12 años, falleció mi madre. Mi papá era dueño, tenía unos camiones que fleteaban, tenía que viajar por toda la República. Y era poco el tiempo que nos daba de por sí cuando estaba mi madre. Pero siempre estaba toda la casa, todo teníamos. Él se esforzaba de esa manera, él sentía que cumplía. Cuando falleció mi madre, no sé, algo sucedió que se pierde el orden en una familia. Y la verdad, yo siento que en mi familia casi todos agarraron a los más chicos. Y no es una disculpa ni nada, pero yo me sentí tan solo que empecé a andar por las calles. Uno dice que las compañías no influyen. Sí influyen, mi hermano. Aunque uno diga que no, sí, sí influye. Influyen en tu manera de pensar. Influyen en tu necesidad. Y de aquella manera yo empecé a los 12 años, empecé a usar, pues en aquel tiempo estamos, no tengo mucho de convertido, hermano, pero de usar drogas. Más o menos hago la cuenta como unos 20 y tantos años, hermanos. Yo comencé como a los 12 años y empecé a drogarme con marihuana en aquel tiempo. Y a tomar caguamas, ¿verdad? Unas cervezas, ¿verdad? Y empecé a tomar y
pues no tenía, no había quien me controlara. Cuando llegaba mi padre, pues todos ordenaditos, todo parecía todo normal. Y así fue pasando el tiempo, y a los días, a los meses, si no es que un año o dos, solamente me recuerdo que empezó a ser tanta mi drogadicción y mi alcoholismo que empecé a quedarme tirado en la calle. Mis hermanas trabajaban en el centro de la ciudad y me recuerdo que pasaban y me miraban y pagaban. Pagaban a los taxistas para que me levantaran y me llevaran a la casa. Y todas avergonzadas, mira nada más, que van a decir nosotros, y siempre el qué dirán, ¿verdad? Y pagaban a las personas para que me llevan a la casa cada vez que me encontraban tirado en la calle. En ese tiempo, cuando yo tenía como unos 15 años, conocí una joven. Conocí una joven de 13 años. Y me casé con ella. ¿Puede creer? Yo tenía 15, casi para cumplir 16 años. Y me casé con aquella joven. Y lo que me extraña es que aquella joven, mirando cómo me quedaba tirado en la calle, mirando cómo era, había veces que ella misma me lavaba la ropa. No lo entiendo. Más bien no lo entendí en aquel tiempo. No lo entendí. Porque ahora sé cuál era el propósito de Dios. En aquel tiempo me recuerdo que aquella joven, ella tenía 13 años. ¿Y usted se imagina la clase de vida que le empecé a dar? Yo no trabajaba, me fui a vivir a la casa de mi papá, junto con todo y mujer, bien drogadicto, bien alcohólico. Entonces me dijo mi papá, pues tienes que empezar a trabajar. Comencé a trabajar. Dentro de todo, a mi edad, en ningún lado me daban trabajo. Entonces mi papá me dijo, ven, yo te voy a llevar a este lugar con uno de sus amigos y con él mismo a que me dieran trabajo. Y mire, mi hermano, que dejé la escuela. ¿Y qué cree que hice? Me enrolé en el ejército. A mis 16 años me enrolé en el ejército en México, buscando ya no ganar dinero, sino porque alguien por ahí me dijo que ahí podía conseguir droga más fácilmente y que iba a ganar buen dinero. Y como uno atiende a la voz del otro, ¿verdad? Se me hizo fácil. Dejé la escuela, me enrolé en el ejército y empezó la decadencia. A la verdad es una vida bastante difícil. Ahora cuando lo medito, mi drogadicción se fue haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Me enrolé en el ejército, yo podía entrar a los bares, yo podía entrar a las zonas de tolerancia, me agarraba la policía y me tenía que soltar porque eran los soldados los únicos que tenían el derecho a arrestarme. Una vida disipada a mis 16 años. He vivido mi vida tan aceleradamente como no se dan una idea. Por eso cuando les decía hace un momento, si verdaderamente en tu vida personal, espero en Dios que no hayas tenido que pisar el fondo que yo pisé, para que valores y atiendas lo que Dios te ha dado. Hay una cosa que nada, nunca, ni con todo el dinero del mundo vas a poder comprar. Hay una cosa que tú puedes tener el mejor trabajo, puedes tener propiedades, puedes tener la mejor familia, puedes tenerlo todo, pero hay una cosa que nunca vas a poder comprar: paz en tu corazón. Esa la da Dios. Eso era lo que yo no entendía. A la verdad, como te digo, fue tan difícil para mí que en ese tiempo decidí, yo escuché por ahí, una de mis hermanas se había venido acá a Estados Unidos y me salí del ejército y dije, no, yo me voy para Estados Unidos. Yo voy ahí, yo voy a ganar dólares, yo quiero comprarme una casa para no andar batallando, no estar aquí de arrimado con mi papá. Y me vine a los Estados Unidos. Me vine. A la semana de que yo me vine, el padre de mi esposa falleció. Y a la semana de que yo llegué aquí, me la tuve que traer con mi baby, que tenía 2 años,
más o menos, mi hijo el más grande. Tenía 2 años en ese tiempo, me lo traje. Usted se imagina a nosotros sin trabajo, derrimados. Duré 4 meses para encontrar trabajo. Cuando yo llegué en el 79, había una depresión tremenda aquí en Estados Unidos, no encontraba trabajo, no tenía ni siquiera para un galón de leche. Y mi niño lloraba. En aquel tiempo el Señor, ahora sé que fue el Señor, al ir caminando por unas vías empecé a llorar. Y fue la primera vez que sin yo saberlo, dije, Dios mío, ayúdame. Y mire que uno, siendo tan injusto, siendo tan desleal como somos, porque aún conociendo de Dios, somos desleales, somos infieles. ¿Por qué? Porque si valoráramos la verdad, no sé, hermanos, es algo que yo siempre, a veces le digo a los hermanos, caigo en un error, porque quisiera que todos sientan lo que yo siento. Y eso me pasa más cuando estoy alabando a Dios, porque veo a mis hijos tocando y nomás me medito dónde estaba y dónde estoy ahora. Y lo que le dije hace un momento, tengo una cosa que nunca tuve en mi vida: tranquilidad y paz en mi corazón. Y le doy gracias a Dios por ello. Por eso le animo, hermano, le animo a que valore lo que Dios le ha dado. Y a que si estás aquí, hermano, mira, ciertamente somos humanos y dentro de nuestra humanidad hay muchas cosas que necesitan ser sanadas. Aún nosotros mismos, no solamente a veces necesitamos ser sanados, nosotros mismos necesitamos sanar las heridas que le hemos hecho a nuestras esposas. Necesitamos sanar las heridas que le hemos hecho a nuestros hijos. Necesitamos sanar todas las cosas malas que hemos hecho, brother. Necesitamos hacerlo. Hoy que tienes vida. Todo es en vida, mi hermano. Todo es en vida. Por eso te digo, cuando yo me vine a Estados Unidos, yo venía con la, igual que todos, comprarme una casa y que me iba a regresar a México al año, de que en cuanto consiguiera el dinero me iba a ir para atrás. Sabes, hermano, compré la casa y nunca me fui. Lo que pasó, que cuando llegué aquí a Estados Unidos, empecé como todo. Primero no tenía dinero y entonces sí me acerqué a Dios. Dios mío, ayúdame. Pero cuando Dios me dio mi trabajo, cuando Dios me empezó a favorecer, cuando Dios me empezó a dar, cuando Dios me empezó a, no sé, a encontrar la misma cosa que yo estaba buscando. Cuando uno lo tiene, uno se olvida. Uno se olvida porque yo en aquel tiempo empecé a trabajar y todo, y lo único que hice fue empezar a drogarme más. Empecé a oír por ahí que cocaína. Dije, pues hay que probar, ya hay dinero. Empecé a probar. Y ya no solamente eran los toquecitos, ya no solamente era la cervecita, ya también una rayita, como luego dicen por ahí, ¿verdad? Y todo aquel que ha probado esto sabe lo que le estoy hablando. A la verdad, esa fue mi vida. Y empecé. Y seguí. Y parecía todo normal porque yo trabajaba. Yo trabajaba igual que cualquier persona. Igual que cualquiera. Y empecé, y el Señor me puso hasta en un trabajo, hermanos, que estamos hablando de que por allá como en el 86, 87, yo ya ganaba lo que gano ahorita, hermano. Pero nada me alcanzaba. Empecé a robar en mi trabajo. Empecé a salir en las noches. Yo conozco aquí Huntington Park, conozco Southgate, conozco Campton, conozco Lincoln, todas estas ciudades las conozco. ¿Sabe qué era lo que hacía, hermano? Nosotros nos juntábamos con 3 o 4. Y cuando todos salían de las cantinas, hermano, ¿sabe qué era lo que hacíamos? Asaltábamos a la gente. Es algo bien tremendo, hermano. La verdad, a lo que uno se expone. Todo por un vicio. Aquella drogadicción se fue haciendo tan fuerte, hermano, se fue haciendo tan fuerte, que ya al ratito, pues ya no sentía temor. Empecé a que era la cárcel, ¿verdad? Que me agarraron drone driving. Fue la primerita vez, me acuerdo. Porque uno de drogadicto es tan listo, el diablo es tan listo, que yo me acuerdo que cuando ya andaba bien drogado, me echaba mis cervezas o mis tragos casi, porque casi cerveza nunca tomé, pero me aventaba mis tragos de licor fuerte, para si me agarraban, puro drone drive, nada de drogas, para que no me esculcaran el carro. Y a la verdad se fue haciendo tan fuerte, que al rato ya traía un toquecito, ya traía mi cervecita, ya traía mi rayita, y
necesitaba algo más fuerte. Necesitaba algo más fuerte. Ya no me llenaba aquello. En ese tiempo, nosotros vivíamos en Campton, me recuerdo. Y yo venía, la compañía donde yo trabajaba se cambió aquí a Ontario. Es allá en San Bernardino, no sé los que conozcan para allá. Se cambió para allá. Y yo empecé a hacer el viaje. Y ya me quedaba 2-3 días por allá. Y me daba la oportunidad de poder drogarme sin ningún límite. Porque me despertaba otro día y me daba otro. Y vamos, y a continuar en el trabajo. Fue tanto y tan fuerte, hermanos, que ahí llegó la primera vez que con los mismos que yo me juntaba, porque yo siendo mexicano, fíjese mi hermano, me empecé a juntar con puros, yo no sé, pues les llaman, no vamos a decir ni sobrenombres siquiera, vamos a decir malas compañías, porque yo en mi cuerpo también estoy todo tatuado, hermanos, estoy todo tatuado de mi cuerpo, hermanos, todo tatuado, que ahora cuando voy a la iglesia, cuando estoy en mi casa, tengo que taparme porque mis nietos me dicen, ¿qué es eso, granpa? ¿Qué es eso que traes ahí? Y tengo que tapármelo porque tengo que explicarle y él no me puede entender a veces que eso no está para ellos. Pero son los errores, las marcas que deja la vida que uno quiere llevar. Entonces empecé a usar una jeringa y empecé a drogarme con más fuerza. Me recuerdo que llega tanta la drogadicción de uno, hermano, que aquella vez nunca se me va a olvidar, que yo recuerdo que llegué y me metí en el baño y agarré la jeringa, la preparé, preparé la cuchara, hice todo. Yo me recuerdo que había cerrado la puerta del baño. Estoy casi seguro que yo la cerré cuando entró mi hijo el mayor y me dijo, y miró aquella jeringota y me dijo, y todo pensaba de usted, menos esto. Él sabía que yo me daba un toque, sabía todo aquello, porque lo huelen a uno, lo miran a uno. Todo pensaba de usted, menos esto. Y salió llorando aquel jovencito y en aquel momento yo dije, no, estoy mal, muy mal, tengo que buscar un vicio que no se vea. Pero como no pensaba en dejarlo, solamente pensaba en algo que no se viera. Y me dolió tanto aquello de mi hijo el mayor que dije, tengo que cambiar un vicio que no se vea. Yo había probado, le puedo nombrar tantas cosas aquí, Sherman, Hyundai, todo eso, heroína, todo eso lo probé. Y al final rematé, según yo, para un vicio que no se viera, pues es una droga que se llama Speed. Que yo no sabía que es que te seca el cerebro. Y la empecé a usar y ese era el principio todavía, de la decadencia todavía más fuerte. Porque ya cuando empecé a usar esa droga, me causó un efecto tan diferente de las que yo usaba con la jeringa, que estaba en mi casa y empezaba, sentía que me empezaban a seguir. Empezaba a mirar por las ventanas y se me metió una idea en la cabeza, que tal vez mi esposa me engañaba, porque ya estaba poco en mi casa, porque ya me agarraba los fines de semana sociales, porque ya llegaba cuando quería. Ahora entiendo, ahora lo puedo entender. El diablo es real. Es real. Pero es más poderoso Dios. Déjame decirte, mi hermano, que me recuerdo que cuando andaba bien asustado, me tomaba unas botellas de medio litro de Génesis, no sé los que conocen, de que han tomado licor, me las tomaba de dos tragos, hermano, de dos tragos. De que había veces que andaba bien asustado, bien paranoico, y como me sentía que me seguían, comencé a sentir algo, un delirio de persecución tremendo, y compré una pistola. ¿Se recuerda cuando los disturbios aquí en Los Ángeles? Allá donde yo me movía sobraron armas para comprar. Y yo me compré un revólver de colección.
357 Magnum, nunca se me va a olvidar. Me lo compré y empecé a llevarlo a mi trabajo, a donde quiera que andaba, porque ya nomás me drogaba y empezaba a sentir que me seguían. Es tan tremendo, hermanos, que al rato empecé a amenazar a mis compañeros de trabajo. Cuando había veces que me encontraban en el baño y se empezaban a querer burlar de mí, les decía: ¿de qué te estás riendo? ¿De qué te ríes? ¿O de quién te ríes? Y les sacaba la pistola. Y lo que les llamaba la atención a ellos es que yo, siendo tan chiquito, no me importaba el tamaño. Me llevé a mi familia a un barrio donde yo fácilmente podía localizar la droga, y empecé a pelearme con el vecino, con el de la esquina, con el de la tienda, y sacando el arma, hermano. Creo que cuando uno no tiene el tamaño y el cuerpo adecuado para pelear, usas otras cosas. En aquel tiempo mi drogadicción iba avanzando más y más, hermanos. Y a la verdad, le empecé a dar una vida tremenda a mi esposa. Porque aquella joven, a pesar de la vida que yo le estaba dando, pues de cierta manera era responsable, yo trabajaba. Seguía conmigo y me la llevé a aquel lugar. Me recuerdo que me hice un cuartito allá atrás y empecé a vender droga, ya no solamente el sueldo de mi trabajo, empecé a vender droga, empecé a robar de la compañía y no había dinero que me alcanzaba. Es tan tremendo, hermanos, que todavía no ganas el dinero y ya lo debes. En aquellos momentos se empezó a acelerar todo y se me metió una idea en mi mente. Algo me empezó a pasar, que cuando yo me drogaba, oía que alguien me silbaba. Cuando yo me llevé a mi esposa a aquel lugar, nunca se me va a olvidar ese lugar. Porque llegaba yo y empezaba a drogarme y oía que alguien... Psst, y ahí estoy yo volteando para todos lados. Y me escondí en los lugares más inauditos, brother. Y mirando y tratando. Se me metió una idea en mi mente. Le están chiflando a tu esposa. Y se me metió aquella idea en mi mente. Y dije: la voy a matar. Y empecé a espiar. Empecé a esconderme en el garage, a esconderme en un closet, abajo de la cama. Empecé a hacer las cosas que usted no se imagina. ¿Sabe lo que es el ático de la casa? Hice hoyos, hermano, para mirar cada recámara y andar caminando por arriba del ático, hermano, con la pistola en la mano. Dije: cuando vea que le sirve, cuando lo vea, lo voy a matar a él y la voy a matar a ella. Y mire, hermano, pues llegó la primera vez que lo intenté. Un día, estando ella sentada aquí donde está el varón de la primera fila, estaba yo sentado enfrente de ella. Cuando empecé a mirar que ella se estaba riendo y empecé a mirar que su rostro se empezó a transformar, y me recuerdo, no se me olvida, sentí que aquella ya no era ella, era alguien dentro de ella. Y ahora lo sé, sí era alguien dentro de ella. ¡Aleluya! Empecé a mirar que se transformaba su cara y solamente saqué el revólver y disparé. Le disparé. Y solamente me recuerdo que le pegué a un lado de su cabeza. Y se quedó que no sabía si llorar, no sabía qué hacer. Y me dijo: ¿qué estás haciendo? Cuando reaccioné, la vi. No supe qué hacer. Me empecé a oír que el helicóptero venía y teníamos un basement donde yo vivía. Me escondí rápidamente y me metí. Le dije: nadie diga nada, nadie se va a levantar y nadie va a hablar. Llegó la policía y tocó. Llegó porque miró la ventana con el balazo. Nadie se movió. Oíamos el helicóptero, oíamos todo. Y yo ya había reaccionado, yo sabía. Por eso ahora entiendo cuando veo los periódicos de que alguien mató a su padre, de que alguien mató a su madre. Ahora sé quién es el que está obrando. Ahora lo sé. No es la persona. No lo es.
No lo es. Pero hasta ahora que estoy libre lo sé. En aquel momento cuando la miré, no supe qué hacer, si pedirle perdón. No lo sé. Pero a los días se me olvidó. A los días se me olvidó aquella experiencia que yo había tenido. Y seguí mi vida normal. Pero yo no entendía que aquella era un principio de un fin. Solamente me recuerdo que empezó a ser tanta mi drogadicción que empecé y se me metió aquella idea: la voy a matar, la tengo que matar. Ni siquiera sé por qué. Solamente recuerdo que en mi trabajo ya sabían lo que yo hacía. El drogadicto es igual que el alcohólico. Es el último en darse cuenta que ya todos saben. Él piensa que nadie se da cuenta. Él piensa que nadie sabe. Es el último en darse cuenta de que ya todos saben. En mi trabajo sabían cómo estaba, cómo me movía, cómo me desarrollaba. Sabían aún de que estaba robando. Y como todo, me corrieron. Tenía 16 años trabajando en esa compañía. 16 años. Era una compañía donde se hacen todavía, se manufacturan los troques para la basura. Y yo armaba por la parte más, podría decirse la más difícil, o para mí era la más fácil, porque ya sabía hacerlo. Todos los hidráulicos, el corazón, la válvula, todo lo que mueve los hidráulicos. Cuando ellos encontraron a otra persona, rápido, fuera. Porque nadie es indispensable. Los seres humanos ahora somos números solamente. Solamente hay alguien que ve lo que está dentro de ti. Ese es Dios. Así fue como perdí mi trabajo. Teniendo 16 años ahí, hermano. Me afectó tanto. Usted sabe lo que es trabajar en un mismo lugar durante la mitad de su vida. Y de un de repente salir y batallar y no tener nada. Todos aquellos que decían ser mis amigos se fueron alejando. Ya no tenía yo droga porque me la empecé a poner yo solo, todo lo que yo vendía. Yo mismo lo empecé a consumir, ya no tenía para dar. ¿Y qué pasaba? Cuando yo llegaba a las licorerías donde yo vendía, donde yo era Don Javier. Cuando yo llegaba, todos tenían algo que hacer. Pa, 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 pa. Todos se iban. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que yo, con mi loquera que traía, con el arma, y que llegara la policía, de que nos agarraran a todos. Yo no lo entendía. No lo entendía. Y a la verdad, fue algo tan difícil para mí que mi drogadicción todavía se hizo peor. Empecé a faltar a mi casa. Primero era por los fines de semana. Después empecé a durar hasta 8 días. Porque déjeme decirle, hermano, llegué a durar 8 días que no dormía, hermano. Cuando cerraba los ojos así poquito, no sé si alguien ha estado bastante cansado por un espacio de cuando menos 2 o 3 días. Cuando cierra sus ojos, le lloran de debilidad como no se da una idea. Y no puede dormir ya porque el mismo cansancio lo despierta. Yo llegué a durar 8 días, hermano, que no dormía. Me metía adentro de una venda en la cual yo empecé a vivir. Y sentía que me la movían y me bajaba con la pistola a ver quién era a medianoche, hermanos. Empecé a mirar que los árboles me abrazaban. Empecé a mirar que me cuidaban de la ventana. Empecé a oír aquel silbido que ya se había ido. Empecé a escuchar cosas peores todavía. Yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Aquel silbido es el que nunca se me olvida. Aquel silbido que ahora yo puedo, Dios, de alguna manera me deja oír.
yo le puedo decir a usted, fíjese bien lo que le digo, esas son las cosas. Dice, ahora es cuando uno va, cuando vas oyendo la palabra de Dios, dice, clama a mí y yo te responderé. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que dice después, porque dice, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo puedo ir donde venden droga, yo lo sé. Porque ahí puedo ir al diablo cuando... Y cuando paso y digo, ay Dios mío, ¿a quién traerá ahorita? Así como me traía a mí, porque lo oigo. Lo puedo detectar, porque yo lo traje mucho tiempo. Aquello es tan fuerte, hermanos, tan fuerte, que empecé a esconderme, a vivir en una ven. Pues si perdí mi familia, que no perdiera el trabajo, ¿verdad? Porque empecé a dejar a mi familia y solamente llegaba cuando yo quería o necesitaba algo. Mi esposa trabajaba, llegaba yo, empezaba a esculcarle su bolsa, a ver qué traía, a ver si traía dinero, y vinieron los primeros golpes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás esculcando? ¿Qué te importa? Y empecé a pegarle sin ninguna razón. Empecé a pegarle por celos. Empecé a pegarle por desesperación. Empecé a pegarle por lo que traía en mi cabeza, que ella me engañaba. Ahora sé que como el hombre es, así juzga. Así como tú eres, así vas a juzgar a los demás. Porque cuando tú eres libre, eres libre, brother. Eres libre. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Mira, si son para Dios, yo siempre te digo, exáltale y alábale, pero con todo tu corazón. Con todo tu corazón, no son para mí, son para mi Rey, para mi Dios. Bendito sea su nombre, bendito sea, Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea tu nombre. Por eso yo les preguntaba que si alguien necesitaba ser sanado. Cuando me dijo el hermano, el tema que se está llevando a cabo hoy, lo que estamos buscando es sanar las heridas. Yo todavía me voy más. Lo que te decía, no solamente hay que sanar las nuestras. Yo lo que te estoy compartiendo también es para que tú valores lo que tienes en tu casa, que valores lo que Dios te ha dado y que le des gracias a Dios que no has tenido que pisar un fondo como muchos de nosotros lo pasamos. Yo déjame decirte, yo no tengo mucho tiempo de convertido, hermano. Yo no tengo mucho tiempo de convertido. No. Por eso sí, y por eso a veces me duele, brother, me duele. De ver, honestamente te digo, mirar a veces en la iglesia que te dicen, levanto mis manos. No, me está el varón acá comiéndose las uñas, brother. Y digo, es que no ha tenido una experiencia con Dios. Es que no sabe a quién le está alabando, no sabe a quién le está glorificando, no sabe a quién hay que adorar, amar, glorificar, porque no ha tenido la necesidad. No esperes a que te llegue la necesidad para clamar a aquel que todo lo puede, aquel que todo lo da. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Mira, mi hermano, para no salirme del tema, todo esto, cuando ya empecé a vivir en la calle, honestamente, cuando yo me bajé del freeway hace un momento, hermano, yo le decía al Señor, Señor, pero yo qué puedo decir, Señor, siempre me pongo bien nervioso cuando estoy ahí enfrente, siempre empiezo a llorar y ni siquiera les puedo platicar a los hermanos, porque yo estuve aquí el año nuevo, hermanos, aquí comencé el año yo en esta iglesia. Aquí no la pasamos el año nuevo y aquí amanecimos, hermano. Para honra y gloria de Dios, sí, aquí no la pasamos. Con el grupo que usted va a escuchar ahorita al ratito. Imagínese como yo con mis hijos y que puedo levantar mis manos con libertad y decirle, Dios mío, te alabo. Porque ellos saben de dónde los sacó el Señor. Ellos saben. Mi hijo el menor ahorita tiene casi 18 años, hermano. Cuando yo comencé a vivir en aquella vez, comencé a andar en las calles y todos aquellos a los que yo les ayudaba, a los que yo les daba, no daban un penny por mí, como decía el hermano.
Una vez me dolió tanto que aquel al que yo todo le daba, al amigo, dicen íntimo, dice uno, ¿verdad? Sin saber que solamente hay uno que es tu amigo. Bendito sea su nombre. Me recuerdo que me dolió tanto porque llegué a la casa de él. Yo le di, no solamente droga, le di dinero, le di de todo lo que robaba. La dábamos de todo, de todo. Y me recuerdo que aquella vez salí de la cárcel. Me recuerdo que había aventado, me hice como unos 9 meses. Y cuando salí dije, voy a ir con mi camarada. Y me recuerdo que, perdóneme las palabras, hermano, llegué con él y le dije, ¿qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? Y miré que alguien se movió por la ventana de atrás. Y oí cuando le dijo a su hermano, dile a ese vato que no estoy. En aquel momento nunca se me olvida, empecé a llorar y delante de aquel, de aquel que estaba en la puerta, me dijo, ¿por qué lloras? Le dije, por nada. Y en aquel momento, no lo voy a negar, cuando salí solamente le pateé la puerta y le dije, ¿verdad? Usted sabe lo que le dije, ¿verdad? Malas palabras. Y salí de ahí y me fui llorando. Me fui llorando y dije, pero me la van a pagar. Me la van a pagar. Y aquel coraje que yo traía, ¿dónde cree que lo fui a desquitar? A mi casa. Llegué a mi casa. Me recuerdo que mi esposa estaba acostada. Y empecé a pegarle, y empecé a pegarle. Y cada que veo a mi hijo tocando, yo siempre le digo a los hermanos, siempre les digo, no, porque no, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar. ¡Aleluya! Siempre que veo a mi hijo tocando al bajo, no se me puede olvidar, porque él me abrazaba, me decía, papá, ya no le pegues, no le pegues. Ya no le pegues. Ya no le pegues. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Ya no le pegues! Por eso hoy, así como mi hermano Flores, quisiera que mi esposa estuviera aquí y decirle, perdóname. 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 Porque nunca me voy a cansar, nunca me voy a cansar de pedirle perdón. No nomás a ella, también a mis hijos, porque yo recuerdo que cuando andaba en la calle, llegaban a aquella ven y ellos estaban desayunando. Yo recuerdo que sacaba yo mis bolsas de aquella porquería y empezaba en la mesa donde ellos estaban desayunando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y la verdad que lo llevaba a la escuela y el que más se recuerda son los dos últimos. Tengo ahorita un hijo que va al colegio, y mi hijo menor que casi cumple 18 años va a salir a la high school. Y ellos, yo confío en Dios en que ellos nunca se les olvide, porque yo sé que no se les olvida. Gloria a Dios. Yo lo sé porque me recuerdo que mi hijo, aquel día que se me abrazaba mi hijo, el güerito, se abrazó mi hijo y me dijo, abrazó a ella, me aventó y me dijo, la próxima vez que vuelva a tocar a mi madre lo voy a matar. Y le dije, pues nos vamos a matar. ¿Quién eres tú? Nos vamos a matar. Me dijo, pues ándale pues. A los días, ya andaba igual otra vez. Volví a llegar con cualquier excusa, a ver qué me robaba, cuando tenía hambre, cuando me cansaba de andar todo mugroso. Llegué a durar 15, 22 días, un mes que no me bañaba, todo lleno de droga.
Y el Señor se encargó de recordármelo hoy. Cuando me bajé del frío y se me acercó una persona y me dijo: ¿no tienes un cambio que me des? Y volteé y lo vi. Y me dijo: Dios te bendice. Y no pude detenerme, le dije: sí, Dios me bendice, sí. Y a ti también te va a bendecir ahorita. Le di un billete y le dije: Dios te bendiga, porque sé que lo que uno declara con su boca, eso es. Y Dios te va a bendecir ahorita. Bendito sea su nombre. Aleluya. Mira, mi hermano, que yo la verdad que si alguien me hubiera dicho algún día que yo iba a leer la Biblia, que iba a traer una Biblia en mi mano, me hubiera reído, hermano. Me hubiera carcajeado. Porque yo cuando llegaba a los testigos de Jehová, le decía a todos en mi casa: cállense, que piensen que no hay nadie. No abran la puerta. Por eso a veces, hermanos, yo, esto es algo personal, lo que voy a decir es algo personal. Yo no comparto la idea de criticar a determinada denominación. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito para cada uno. Ellos tal vez todavía no tienen la revelación, pero a su tiempo el Señor se las va a dar. Si tú y yo oramos, ¿por qué? Porque yo nací en un catolicismo supuesto, ¿verdad? Y luego después vino un testigo y me habló. Y luego llegó el Señor para cambiar mi vida. ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! Por eso Dios usa todos los vasos. Si tú te dejas usar. Si tú te dejas usar. El poder de Dios, te dije cuando comenzamos, ¿verdad? Está en ti. Te voy a decir por qué, hermano. Yo te voy a decir por qué. Mira, hermano, cuando yo ya estaba en esa manera, cuando yo estaba, como te digo, hasta que ya ni me podía llegar, porque mi hijo ahí estaba, el grande, y él ya me había dicho: la próxima vez que le vuelvo a pegar, lo voy a matar. Y mire que mi hijo, pues ahorita tiene ya 29 años. Como le digo, me casé a los 15, 16 años. Mi esposa tenía 13, hermano. Yo ahorita tengo 6 nietos, hermano. ¿Entiendes? A la verdad, en aquel tiempo, me dijo mi chavalo: si no se compone, le voy a dar una recia, me decía. Decía yo: pues nos vamos a dar. Le decía, porque esa es mi palabra, siempre no se me ha quitado. Me vamos a dar, carnal. Claro que sí, carnal. Le digo: pues nos la vamos a dar. Y mira, hermano, ya no aguantó tanto la situación, mi hijo, de mirar que mi esposa me... Y hermano, por eso le digo que valore lo que tiene en su casa, hermano. Porque a veces las mujeres se comportan de la manera que uno no quiere, porque uno es como ellas no quieren también. Porque uno sí quiere que los demás sean como uno quiere, pero que usted obre, no quiere. Y a la verdad, mi esposa me tenía tanta paciencia que mi hijo, ¿sabe qué hizo? Dijo: ya no los aguanto. Se enlistó en la Marina de aquí de Estados Unidos. Se fue por allá a Virginia primero, creo, por allá. Se fue a la Marina, 4 años. Con tal de ya no vernos, con tal de ya no ver a su padre. Porque ahora cuando platicamos, él me lo dice. Ya no lo aguantaba, jefe. Ya las vergüenzas. A usted lo conocían mis amigos en la escuela. Usted le llegó a vender, me decía, a fulano, a sutano, y eran mis amigos. Decían que usted era un stone guy. No sé. Todas esas cosas eran puras vergüenzas para mis hijos. Puras vergüenzas. Pero yo no lo entendía. Uno piensa que uno queda re bien, ¿no? Te sientes re bien. Y como le vuelvo a repetir, el drogadicto y el alcohólico es el último en darse cuenta de que ya todos saben. Después de eso, hermanos, comencé y dije, pues, como le decía hace un rato, como uno es así, juzga, ¿verdad? Comencé y dije, no, pues, empecé a la primerita vez, falté un mes. Y luego al rato ya fueron 2. ¿Sabe cuánto me aventé en la calle, hermano? Casi 5 años. Casi 5 años. Por eso cuando este varón que se me acercó ahorita en la mañana me dijo: Dios te bendice, le dije, sí, el Señor me estaba hablando.
Por eso yo venía, según yo, preparado con un papel, ¿verdad? Para no tomarme más tiempo del que era y que Dios me dé el discernimiento, las palabras, la sabiduría para hablar, ¿verdad? Pero el Señor ahí me habló, ¿de qué te sirve? Yo soy el de la obra, yo soy el que cambio, yo soy el que transformo, yo soy el que cambio el corazón, yo soy el que te doy vida, yo soy. Mira, hermano, a veces es tan así que uno no puede a veces ni entender la escritura. Yo a veces, cuando sí, nomás así, hermano, de un poquito de oración, y es lo que menos usamos. Usted vaya a un culto de oración y nadie va. Y el Señor en esos momentos es cuando más se mueve en tu vida. No esperes verlo a tu alrededor, no. Es más bonito sentirlo, que sea parte de ti. No veas las bendiciones siempre que vengas a la iglesia. No veas las bendiciones, métete a ellas, entra a ellas. Bendito sea tu nombre. No tengas miedo. No tengas miedo. Dice la palabra de Dios que al rey Joaquín, el rey lo liberó, ¿verdad? Dice que lo sacó de la cárcel y le hizo que se mudara las ropas, ¿verdad? Porque traía ropas de prisionero y le hizo que se cambiara. A nosotros el Señor ya nos liberó, pero no nos queremos quitar la ropa. Gloria al Señor. A veces nosotros mismos detenemos una bendición. ¿Por qué? Por el que dirán. Oh, no, porque estoy cansado. Oh, no, porque estoy pensando esto. No, ¿qué van a decir de mí? Uy, si tumbo al que está a mi lado. No, hombre, brother, tú entra a la bendición. A final de cuentas, el día que estés delante de Dios, va a ser Dios y tú. Nadie más. Ven. Mira, si son para Dios, mi hermano, alábale, exáltale, glorifícale a Él. No son para mí, son para mi Rey. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a tratar de terminar esto, hermano. A la verdad que le digo que si le doy detalles, hermanos, tengo tanto para platicar. Tanto, hermanos, que le digo que yo le doy gracias a Dios hoy en este día por la oportunidad que me da de estar aquí, hermanos. Porque le digo que el año nuevo yo estuve aquí y no pude ni testificar, hermano, porque me empieza a ganar, nomás empiezo a acordarme. Y más cuando sé que está mi esposa cerquita, que está mi hijo y que está, ¿sí? Me vuelven todo y no quiero. Yo le pido a Dios, honestamente le digo. Hay quien dice que no, que hay que acordar. Yo no quiero que se me olvide de dónde me saco. Porque ni siquiera me acuerdo de la fecha. Porque hay quien dice, yo tengo 15, 20 años de cristiano. Yo no, yo nací hoy. Yo nací ahorita. Bendito el nombre del Señor. Yo nací hoy. Porque no es por años, hermanos. Es el que persevere hasta el fin. Bendito sea su nombre. Por eso le digo, mi hermano, a la verdad, en este último tiempo fue bastante difícil. Empecé a vivir en una ven. Y le digo, empecé a vivir hasta 8 días que no dormía. Y aquí se hizo tan fuerte que pues tenía que venir el desenlace, ¿me entiendes? Ya lo había intentado una vez. Ya se me hacía fácil. Entraba y salía a la cárcel, ya ni miedo tenía. ¿Sí? Me hacía mis 4 meses, mis 6, mis 9, mis 18. No había problema. De todas maneras volví a salir. Porque se hace uno conchudo. Se hace uno sinvergüenza. Pierdes el miedo. Por eso, ahora es cuando entiendo. El mundo te pone psiquiatras, te pone escuelas de drogadicción, porque a todo eso asistí. No le estoy hablando porque me... No, yo asistí a escuelas de drogadicción, escuelas de alcoholismo, por la corte, ¿verdad? Psiquiatría, porque las últimas veces, como le digo, la última vez me agarraron asaltando. Y tantas cosas. Entonces, el mundo te pone muchas cosas que tratan, ¿dicen qué? Reivindicar al hombre, ¿verdad? Y mire, déjeme decirle, y le soy bien honesto, hermano, porque si algo tengo, es que no le estoy hablando a usted, le estoy hablando a Dios. Mire, hermano, yo muchas veces me propuse, cuando yo la regaba bien feo, porque había veces uno es tan menso y tan tonto, que cuando andas de borracho, hasta el cheque tiras, y ni siquiera sabes dónde lo tiraste. Ni siquiera sabes si lo gastaste o si lo tiraste. No sabes ni siquiera si lo disfrutaste o si te lo quitaron. Porque yo era uno de ellos. ¿Me entiende? Somos tan tontos
los seres humanos. No estoy hablando de ustedes, estamos hablando de los que están afuera. Amén. Gloria al Señor. De los que no tienen el conocimiento, hermano. Pero tal vez muchos se identifiquen porque lo vivieron. ¿Cierto? Muchos de nosotros lo vivimos. Por eso, ese es mi la verdad que por lo cual yo siento que es menester que uno hable las maravillas de Dios. Que uno hable de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu vida, en tu vida. Y que si tú, yo siento que, como decía el hermano, si estás aquí, dice el Salmo 138:8, dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. En mí, en ti, mi hermano. Si estás aquí, no es una casualidad. Déjame decirte, si estás aquí, no es una casualidad. No hay una sola hoja de un árbol que se mueva, brother, sin la voluntad de Dios. Porque para todo aquel que lo cree, todo le es posible. Solamente créelo en tu corazón y lucha si es necesario. A veces hay que luchar por las bendiciones. A veces la lucha la vas a tener aquí mismo. Pero poderoso es Dios. Poderoso es Dios, porque de esa manera nos da crecimiento. Y vamos a terminar con esto, hermanos. Vino el suceso que le digo. Llegó tanto que, no sé, yo traía aquella idea en mi cabeza. ¿Sabe qué hice? Empecé a pedir carros prestados para seguir a mi esposa, porque me conocía a la Ben. La policía la conocía, ya ni me paraban, porque cuando uno no paga, hermano, cuando tú nomás vas a ocupar un lugar en la cárcel, usted ve a todos los que andan en las calles, cuando ya los conoce la policía, ya no los levanta. Ya no los levanta porque ya no aportan dinero al sistema. Ya no aportan dinero al sistema. Solamente van a ir a ocupar una cama que otro puede ocupar, que puede pagar. Así me pasaba, yo lo miraba, hermano. Así trabaja el sistema. Trabaja por dinero. Cuando usted ya lo conoce a uno, que no pagas, déjalo. No le hagas, déjalo. Marihuanillo ahí, no. Déjalo ahí. Si no sirve. Hay que ir a los gorditos. A los que pueden pagar. Y así es como llega uno a andar como los que usted ve. Usted los ve con los carritos, ¿verdad? Y a veces uno los menosprecia, hermano. Déjeme decirle. Yo, la verdad, ahorita el mismo Señor se encargó de hablarme, de decir, yo te bendigo. Por eso estás así. Por eso hoy traes una ropa limpia. Por eso hoy tu mente está diferente. Por eso hoy estás en tus cinco sentidos. Por eso hoy puedes caminar. Por eso hoy puedes decir te quiero. Por eso puedes decir perdóname. Porque hoy puedes decir perdóname, aún teniendo la razón. Eso es lo que Dios quiere. Que luches por lo que Dios te ha dado, por tu familia, por todo lo que Dios te ha dado, por la alegría de vivir. ¿Y qué es la alegría de vivir? No es la loquera, no es el pisto, no son las mujeres, no. Hay algo que es sobre todas las cosas. Dice la palabra que nada hay nuevo bajo el sol. Las modas van y vienen. Antes eran pelones, ahora otra vez. ¿Sí? Pantalones acampanados eran los 60, ahora otra vez. Pantalones a la cadera ahorita y al rato vuelven a salir. Y que la banda y que la trompeta, todo es lo mismo. Solamente hay una cosa que va a permanecer para siempre, mi vida. Y usted la sabe sin que yo se lo diga. Dele gloria a Él. Todo lo que haga, hermano, todo lo que haga, sea de hecho, de palabra, hágalo para agradar a Dios. Todo hágalo para agradar a Dios. Porque usted lo hace, hermano, en lo secreto. Y Él lo recompensa en público, mi hermano. Porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Gloria al Señor. El tiempo se va bien rápido, hermanos. Pues vamos a concluir. Y a la verdad, yo también, mi hermano, que quisiera no parar. Y déjeme decirle, mi brother, a la verdad, es tan duro, hermano, brother, que la verdad, me recuerdo los últimos meses, ya llegaba y le pegaba hasta sin razón alguna. Ya traía la idea de que andaba con otro hombre. Yo me pregunto, si yo duré casi 5 años en la calle, si andaba con otro hombre,
¿De quién era la culpa? Yo le pregunto a usted, hermano. Usted júzgueme. ¿De quién era la culpa? Eso quiero que lo medite para usted. Usted es el arquitecto de su vida, mi hermano. Porque hay un Dios que le da la fuerza, le da la vida, le da el discernimiento y le da bendición. Pero en aquel momento tiene que tomar en cuenta que yo no lo sabía. Amén. En aquel momento yo desconocía de que alguien puede estar orando por usted. Desconocía de que usted, tal vez usted vino a fuerzas hoy y sabe que es porque alguien está orando por usted, y que puede ser su mujer, y que puede ser su hijo, y que puede ser su tía, y que puede ser su hermana. ¿Lo sabe? ¿Sabe que aquel momento que se salvó del accidente pudo ser una oración de su pastor? ¿Lo sabe? De aquel ministro que con todo su corazón se arrimó y le dijo: Dios te bendiga, Dios te proteja, mi hermano, porque lo dijo con todo su corazón. Le decía hace un ratito, cuando usted ayuda a su hermano, se ayuda a sí mismo. La bendición nunca se regresa. La dádiva perfecta de Dios es una. ¿Cuál es, hermano? Mejor es dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando te dan te sientes comprometido. Pero si tú das, te sientes bien. Eso es lo que Dios te da. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo perdona. Y si tú vienes buscando una sanidad hoy en este día, créelo en tu corazón. Y si es necesario, lucha, lucha por ello. A veces hay que luchar. A la verdad, yo te digo algo, hermano. Yo a la verdad tuve un apoyo. Dios usa vasos. Yo llegué a una iglesia como aquí, con una pistola en la mano, para matar a mi esposa. Dios usa los celos. Dios usa el que alguien te puche. Dios usa una invitación. Dios usa hasta lo que menos tú puedes entender, para moldearte a ti. Te digo esto porque cuando yo comencé a pedir carros prestados, la empecé a seguir a ver a dónde iba. Y yo tenía la seguridad de que me engañaba con alguien. Yo la tenía. Y empecé a seguirla. Y la primeritita vez que la vi, no miré dónde se metió. Híjole, pues vea, por andarme escondiendo, ni siquiera miré dónde se metió. Y ahí ando vuelta y vuelta en el carro. No di. Me fui. Dije, pero te voy a cachar. Mire, mi hermano, sí, la verdad que sí, ahora que lo medito, sí me, verdad que lo medí, es cuando uno puede entender la obra de Dios. Dije, pero te voy a cachar. Yo dije, no, me engañas con alguien. Y un día estábamos sentados, y llegué, y me moví hacia un lado y oí que prendió la radio. Y estaban en un programa, por eso le digo que Dios usa todos los medios, los celos, todo. Pero una de las cosas que yo veo por qué este ministerio es bendecido es la radio. Le voy a decir por qué. Porque yo ni siquiera estoy en esta iglesia, Mi esposa escuchó en el radio que todos los que estuvieran cansados y cargados, que todos aquellos que necesitaran sanidad en el alma, había alguien que los podía ayudar. Y me recuerdo que mi esposa empezó a llorar. Y le dije, has de ser muy santa, hombre. Le digo, ¿qué traes? Y además, ¿cómo andas? Y ¿a poco muy santa? Le digo. Y también esos locos, le digo, ¿qué traes? Aliviánate, le digo. Y la verdad que ahora que lo medito, ahí cuando le dijeron ese día, oí que dijeron, dijo el hermanito, dice, mire, discúlpenos, pero este es el último programa que vamos a pasar. Nos vamos a mover, no sé si de programa o de horario, pero si usted necesita ayuda, si usted necesita sanidad, si usted necesita oración, si usted está cargado, cansado, mire, le vamos a dar unas direcciones. Y ella agarró una dirección de Pomona, California. Muchos de ustedes conocen la iglesia.
Porque de ahí viene mi hermano Jorge. Mi hermano Jorge, él fue de los primeros que me empezó a hablar la palabra a mí. Él fue uno de los instrumentos que Dios usó. Entonces, escuché yo y dije, ah, ya sé dónde vas. Y sí, me conseguí un carro que no lo reconociera y la seguí. Y miré dónde se metió y que me acerco y que me bajo. Me fajo la pistola y entro. Iba para adentro cuando oí el griterío. Unos llorando, otros gritando. Dije, pues ¿qué traen estos locos? Están más locos que yo. De veras, hermano, cuando uno desconoce las cosas de Dios, así es. Yo desconocía las cosas de Dios. Yo no sabía lo que era orar, lo que era clamar, bendecir, exaltar, glorificar el nombre de Dios. Yo no sabía. Y me recuerdo que había unas persianas. Y empiezo a mirar, y a ver dónde se metió esta. Y empecé a mirar, que quería localizarla, quería mirarla. Y me recuerdo que se me arrimó un hermano y me dijo: mire, hermano, que yo estuve en la cárcel. Y que le dije: pues qué bueno, hazte para allá, brother. Le digo: está bueno. Le digo: pues yo también, a mí no me platicas, yo ya sé. Le digo: y si supieras, mejor hazte por un lado. Le digo: entonces me dice: mire, que nosotros vamos a, que Dios le va a ayudar. Y que, le dije, sí, está bien, te estoy diciendo, hazte para allá. En ese momento, hermanos, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No podía mirarla. Y lo que hice, como todos los cobardes, huí. Me fui. Pero a los días, dije, la tengo que agarrar. Yo sé que anda con alguien. Le estoy diciendo, hermano, que a veces me metí hasta en el ático de arriba, hermano. Así imagínese, hermano. Ese día nunca se me va a olvidar. Porque ese día me decidí, dije, no. Estaba yo con su hermano de ella, que hace poquito lo acabamos hasta de enterrar, fíjese. Estaba con él y le dije, ¿sabes qué? Hoy se va a terminar todo. Le dije, me voy a quebrar a tu hermana, le digo, porque ya me tiene hasta aquí, le digo. No me deja entrar a la casa. Señor, como le digo, yo tenía casi 5 años, hermano, que no estaba, y quería llegar como si nada hubiera pasado, y quería tomar derechos, y quería golpear, y quería tomar, y quería agarrar hasta su dinero de lo que ella trabajaba. Le dije, se va a acabar todo aquí, bro. Le digo, está agarrando child support. Le digo, pues esa feria es de lo que me quitaron a mí, le digo, porque siempre estás pensando nomás en lo tuyo, Le dije, toda esa feria es mi feria, le digo. Le dije, no, esto aquí se va a acabar. Y mira, hermano, ese día la seguí. Fue la primeritita vez que yo supe lo que es orar. Me recuerdo que llegué y me paré, yo ya sabía dónde. Me paré en la puerta. Y me acuerdo que salió mi hermano Jorge y me dijo, mira, brother, que el Señor cambió mi vida en un día. Le dije, pues conmigo va a necesitar más tiempo, le digo. Me recuerdo porque él me lo dijo, me dijo, el Señor cambió mi vida en un día. Le dije, conmigo va a necesitar mucho tiempo, brother. Y en ese rato, él empezó a hablarme, a quererme hablar, no le hice caso. Salió otro hermano que se llama el hermano Felipe, me empezó a hablar, no le hice caso. Cuando salió él, ahora sé que es el pastor, ¿verdad? Lógico. Salió aquel varón y me dijo, oh, usted es el hermano Javier. Y le dije, este ha de ser. ¿Cómo sabe mi nombre? Yo sí dije, este es. ¿Cómo sabe mi nombre? Me dice, oh, dice, fíjese que su esposa, hemos estado orando por usted. Más dice. Y yo dentro de mí decía, no, hombre, le digo, tú eres, ¿verdad? Gloria al Señor. Y me dijo, permítame orar por usted. Yo sentía que la garganta se me secaba de, necesitaba algo. Usted sabe lo que necesitaba, ¿verdad? La droga, el diablo ya me estaba diciendo, vámonos, 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 vámonos. Y me dijo aquel varón, mirando mi desesperación, me dijo, permítame orar un momento por usted. Yo no sabía lo que era orar, honestamente, hermano. Yo dije, pues ya, dale, brother, ya para irme. Lo que necesito es algo que refresque mi garganta. En aquel momento, cuando, por eso le digo que Dios, es tanta la misericordia de Dios, hermano. Pero ahora lo entiendo que no era por mí.
Era la oración de mi mujer. Porque en aquel momento, el hermano pastor, me recuerdo, no sé qué palabras empezó a decir, solamente me dijo: en el nombre del Señor Jesucristo te sea hecho. Y cuando tocó mi frente, ¡pum!, caí para atrás. Caí al suelo y me levanté y dije: pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me tenían sentado en una silla, no sé cuántos momentos pasaron, si un minuto, dos, tres, no lo sé. No lo sé. Solamente sé que Dios vive. 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 Solamente sé que Dios vive. Mire, mi hermano, Dios es real. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón, Él te va a mostrar que Él es real y que está ahí a la puerta de tu corazón si lo dejas entrar. Es tanta la misericordia de Dios que no lo puedo entender. En aquel momento me recuerdo que desperté, me tenían sentado en una silla. Miré a Jorge por un lado, miré al hermano pastor por otro, miré al hermano Felipe por otro. ¿Y sabe qué me pasó? Me sentí fuera de lugar. Sentí como en aquellos momentos cuando yo la regaba bien feo, que perdía el cheque y que no sabía ni qué, que después andaba. Así me sentí, fuera de lugar. Salí, me di la media vuelta y empiezo a caminar. Dije: no, este no es mi lugar. Y empiezo y salgo caminando por el parking y empiezo a caminar. Caminé como un bloque y medio. Se me olvidó que traía carro. Mira, hermano, cuando iba ya por una calle que se llama La Jola, allá donde nosotros vivimos, me alcanza mi esposa. Y cuando me iba alcanzando, yo iba pensando: pero si yo venía bien, psycho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo venía todo, le soy honesto, bien confundido. Confundido, dije: pues si yo venía bien, bien parejo, ¿qué pasó? Entonces me alcanzó mi esposa y me dijo: ¿qué andabas haciendo aquí? ¿Nada? ¿Nada?, le digo. Le dijo: vente, vamos para la casa, mira más cómo andas. Vamos para que te bañes. Me llevó a la casa y mi hermano, dormí como tenía años. Años, hermano, que no dormía. La verdad, hermano, gloria al Señor. Y mire, mi hermano, la cosa no termina ahí, porque a los días ya andaba igual. A los días ya andaba igual otra vez. Porque así somos los seres humanos. A los días ya andaba igual, pero entonces es cuando la misericordia de Dios ya se está moviendo en uno. Le vuelvo a repetir, no sé, todavía yo no le puedo dar una respuesta. Lo que sí sé, que Dios usó a mi esposa. Por la misericordia de Dios, tocó a mi esposa, hizo que me dieran los celos y fui para que por medio de la oración de ella yo fuera bendecido. Dios usa vasos. Tú hoy puedes ser un vaso. ¿Para quién? Decía el hermano: para el que está a tu lado. Para que en vez de que le seas tropiezo, le seas de ayuda. Para que en vez de que le critiques, le digas: vamos a orar, brother, por eso que le está pasando. Para en vez de estarnos criticando uno al otro, de que cómo se viste, de que cómo, que no, orar los unos por los otros. Todo tiene su lugar y su tiempo. Y cuando sea tiempo de alabar a Dios, olvídate y despójate de todo. Es un rato, solamente un ratito, hoy que tienes vida. Yo hoy puedo valorar mi vida. Hoy puedo saber y sin temor a equivocarme. Porque ni siquiera yo hasta les digo a los hermanos, cuando andamos evangelizando por en Tijuana, donde quiera que andamos, brother, porque yo, a mí, a la verdad, yo siento que el Señor, no sé, hay unos que los usa atrás de un púlpito, hay quienes los usa en la calle. Yo soy calle. Yo soy calle. Y sé cómo hablarle a una persona y sé cómo decir: ¿qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? Y ahí te llevo y empezamos a introducirnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo viví, porque yo lo sé, porque a mí no me va a platicar, porque yo le voy a decir cuáles son las consecuencias, yo sé a dónde va y cuál es el final también. Pero también sé que hay uno que cambia y transforma, que vive. ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! Y eso yo lo sé, no porque ni siquiera porque he leído la Biblia,
lo estoy viviendo. Yo lo estoy viviendo. A mí no me lo predicaron ni me lo platicaron. Yo lo estoy viviendo. Estoy viviendo la misericordia de Dios. Tú también la puedes vivir. Tú también la puedes vivir. Solamente hay un camino. Y solamente hay una verdad. Y tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? Decláralo con tu corazón, hermano. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca es para salvación y vida eterna. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Por eso te digo, mi hermano, a la verdad es algo de meditarse. Yo te digo hoy en este día, porque ahí no para todo, hermano. Yo me fui y dormí ese día, como te digo, como tenía años que no dormía. Por eso con toda seguridad te digo, hay una cosa que no vas a poder comprar, nunca. La da Dios, tranquilidad y paz en tu corazón. ¿Sabes por qué te lo digo, hermano? Porque mira, a los días ya andaba igual. Pero aquello que sentí me hizo pensar. Cuando volví otra vez y que me sentí que estaba arriba de la ven y empecé a sentir que se movía y que alguien me le daba vueltas alrededor y que alguien me tocaba, me acordé de algo, de aquella paz, de aquella tranquilidad, de aquella noche. Y dije, ah, pues voy a ir a ver si pueden hacer lo mismo, ¿no? Dije, pero esta vez no me va a tumbar. Dije, no, esta vez no me va a tumbar. Y mira, hermano, cómo es uno de ser humano, de veras. Me drogué más y todavía más. Dije, no, voy bien arreglado, porque no me va a tumbar. Sí, el hermano pastor no me tumbó, pero me tumbó otro que es más grande que todas las cosas. ¡Bendito sea su nombre! Mira, mi hermano, cuando llegué al primero que me encontré, ¿quién cree que fue? Me encontré al hermano pastor y le dije, oiga, ¿de veras puede hacer lo mismo por mí? Me dijo, pues claro, dice, pues yo no soy, digo, es el Señor. Y en eso me acuerdo que yo quería entrar y me decía Jorge, pásale, brother. No, oh, aquí afuera. Y pásale, brother. No, oh, aquí estamos bien, aquí donde mismo, le digo. Yo tenía que cruzar esa barrera. Yo no sé cuál sea tu barrera hoy en este día, brother. Cuando yo crucé la puerta de aquella iglesia, mi vida fue transformada. Porque cuando pasé enfrente, oí que dijeron, hoy es día de matrimonios. Y detrás de mí estaba mi esposa. Me agarró por la mano y le vuelvo a repetir que Dios usa vasos. Si hay alguien a quien tú has herido, tú puedes ser ese vaso para que se acerque al Señor, brother. Si tú has herido a tu hijo, o si has sido herido por tu padre, por un mal modo, porque no te quiso, hay alguien que te quiere más que tu padre, más que tu padre. Hay alguien que te ha prometido que no te dejará y no te desamparará. Hay alguien que te dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo y eso, Él te levantará. Hay alguien que te dice que cuando estás muerto, Él te puede resucitar. Amén. Porque te puede decir como a Lázaro, ven, ven fuera. ¡Desátenlo y déjenlo ir! Cuando yo crucé aquella puerta, dijeron, vamos a orar por los matrimonios. Pasé enfrente con mi esposa y solamente me recuerdo que empecé a llorar. Y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Y todavía no paro, hermanos. Y no quiero parar. No quiero parar. No quiero parar porque ese día vino mi transformación. Dentro de mí, cuando yo salí, ya no salí igual. Algo me puso en mi mente y en mi corazón. Ya no lo voy a hacer por mi esposa, ya no lo voy a hacer por mis hijos, es por mí. Porque yo no puedo limpiar mi casa si yo no me limpio primero. Yo no puedo cambiar mi vida si no cambio yo. Cambia tú y va a cambiar todo a tu alrededor. Cambia tú y vas a cambiar a tus hijos. Cambia tú y vas a amar a tu mujer. Basta, Dios, cambia tú, mi hermano.
No quieras que los demás cambien, cambia tú. Cambia tú, mi hermano. Es tiempo de un cambio. Es tiempo de que vivas tu cristiandad con gozo, con alegría. ¿No más en la felicidad? No, en todo tiempo. Porque uno clama más, con más ganas cuando estás en necesidad. Por eso yo le pido al Señor que nunca, nunca me ponga una fecha de cuando yo llegué a ese lugar. Quiero saber que fue hoy. Y quiero saber que hoy puedo alabarle y glorificarle. Quiero saber que fue hoy. Porque fíjate, el Señor no solamente cambió mi vida, me regresó a mi esposa. Sí, esa es gloria y honra de mi Dios. Y si son para Él, mira, alábale, glorifícale con todo tu corazón, mi hermano. ¿Has oído la escritura de Job, verdad? ¿Has escuchado la escritura de Job? A mí me regresó mi mujer, me regresó el amor, ya no el miedo, no, el amor y el respeto de mis hijos. Porque aún mi hijo, el que estaba en la marina, llegó un día y me dijo: perdóneme, le doy gracias a Dios, me dio una tarjeta que me decía: le doy gracias a Dios por el cambio que Dios ha hecho en su vida. Todavía tengo esa tarjeta, mi hermano, porque la tengo como algo que va en mi corazón. Porque ese día también el Señor nos dio una bendición en la iglesia donde nosotros, la casa de ustedes, hermano, donde nosotros nos congregamos, una bendición que nunca, nunca hemos vuelto a sentir otra. Porque dejé mi casa, dejé mi familia, todos en una reunión así como estamos aquí. Era día de mi cumpleaños, era día del Padre, me recuerdo. Me tocaba abrir el servicio, era cuando yo comenzaba a activar. Me permitían abrir, me daban el privilegio de abrir el servicio. Y me recuerdo que ese día a mi hijo me regaló una camisa, me regaló esa tarjeta que le digo, que le daba gracias a Dios porque el cambio que había hecho en mi vida. Y solamente me recuerdo que estaba toda la mesa preparada, estaba todo, y le dije: ¿saben qué, hijos? Estaba mi mujer, mi hija, mis tres muchachos, y estaba un pastel enorme ahí, la tarjeta, me compré una camisa, un pantalón. Y le dije: ¿saben qué? Tengo que ir a abrir el servicio. Y me dice mi esposa: háblale al hermano, dile a uno de los hermanos que lo abra por ti, no podemos perder esta ocasión. Mire, por eso, esto, para testimonio de Dios, hermano. Yo la metí y dije: sí, es cierto, ah, déjame hablarle al hermano y que abra otro. Porque estos son momentos que valen por toda la vida, dije yo. Porque uno piensa humanamente. Y mire que dije, ah. Pero cuando entré a la recámara para agarrar el teléfono y el número, el Señor me dijo: gloria a Dios, que no fue a ti el que te di el privilegio. Por eso la escritura que les tocaba al principio, yo quiero seguir siendo ese extranjero que no merece nada, pero que a Dios le ha placido tener misericordia de él. Porque a la verdad, ese día le dije a mi mujer y le dije a mis hijos: ¿saben qué, hijos? Agarré a mi hijo, el más grande, porque es bien amoroso él. Yo lo dejé bien deseoso. Y aunque usted sabe el régimen y la milicia, en la milicia que les meten en su cabeza, ¿verdad? Es algo fuerte, sus sentimientos, porque él es muy, habla muy poco, no sé si también influye, ¿verdad?, la manera de vivir de uno. Pero en ese momento me abrazó y me dijo: le doy gracias a Dios, papá. Y entonces en ese momento lo abracé y le dije: mira, hijo, le doy gracias a ti, esposa, por tu paciencia que has tenido todo este tiempo. Te doy gracias a ti, hijo, a ustedes, por su amor, por su cariño. Pero antes que sentarme a esta mesa, le digo, tengo que ir a darle gracias a aquel que me permite este momento. Y mira, mi hermano, aquí hay varios hermanos. Hace rato acabo de mirar aquí un hermano, se llama el hermano Joel. Yo estoy bien seguro que para él ese día tampoco se le puede olvidar. Porque ese día me bajé bajando las escaleras del apartamento donde yo vivía ahí. Me bajé llorando. Me bajé llorando, dije: Señor, pues tengo que ir, está bien. Y me bajé llorando y llegué a la iglesia y era día del Padre. Los hermanos no aparecían. ¡Gloria!
Entonces yo llegué y dije: Señor, pero si yo lo dejé todo. Y el Señor me dijo: bueno, ¿a quién viniste a ver? ¿A los hermanos o a mí? En aquel momento comenzó mi bendición, porque cerré mis ojos y empecé a alabar a Dios con todo mi corazón. Junto con el grupo que va a estar ahorita, empecé a alabar a Dios con todo mi corazón. Cuando abrí mis ojos, me habló el hermano que estaba de diácono, me dio un papel. Eran tres cantos, y luego otra hermana ya me había dado otros tres. Dije: santo, ¿qué voy a hacer? Deja parar la alabanza y me voy enfrente. Cuando paso enfrente, hermano, el Señor tocó mi vida. Es algo que nunca quiero perder, hermanos. Aquel día el Señor me puso y me pasó en mi mente a Cire, así en toda mi vida. Toda mi vida. Me la pasó en un ratito. Y tuve una bendición, hermanos, que cuando algo dentro de mi subconsciente me decía: el servicio. Cuando reaccioné y abrí los ojos, ya no tenía el micrófono en la mano, hermanos. Ya lo traía otro hermano. El micrófono lo traía otro hermano. Y yo estaba pegado a la pared en la parte ya para salir, hermanos. Y volteé y me dice el Señor: mira lo que te puedo dar nomás por dejar una cosa tan pequeña. Una bendición en la iglesia, hermanos. Que es, yo se los puedo platicar, pero hay que vivirlo. No hemos tenido otra, honestamente. Se lo digo con honestidad. Yo, al menos en lo personal, no he sentido. Los hermanitos que nunca ni siquiera casi buscaban a Dios, hermano, danzando para el Señor. Y aquellos hermanos fuertes, mire, todos nos unimos y gloria a mi Rey. Sentimos una bendición, hermanos. Pero mire, que la verdad, mi hermano pastor cayó, hermano, ese día. Los ministros cayeron, los hermanos cayeron. Y hubo una liberación que nunca, nunca en mi vida personal, nunca había mirado yo. La transformación de un rostro de una persona. ¿Cómo se transforma? Cuando se transforma el enemigo y ¡ay! Se te va. Es algo bien tremendo, hermanos, porque el diablo es real. Pero no puede estar donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Y vamos a finalizar, hermanos, porque ya nos pasamos, gloria al Señor. A la verdad que todavía el Señor me dio mi respuesta a mí, hermanos, porque no crea. Uno de ser humano, yo siempre le dije: Señor, yo te pedí una respuesta, si era o no era, si me engañaba, si no me engañaba. Y sí, pues me engañaba con uno. Se llama Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si son para Dios, hermano, mire, yo solamente le animo a que usted busque a Dios con todo su corazón, a que valore lo que tiene en su casa, en su caminar, en el trabajo, donde quiera. No se avergüence, dele honra, dele gloria, porque bendito, 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 bendito es el nombre de Dios. Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Bendito el nombre del Señor. En esta hora, hermanos, vamos a entregar el servicio. Gloria a Cristo, amén, hermano. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, solamente quiero hacerte una invitación. Ya no cargues más con el vestuario de esclavo. Nosotros fuimos libres por la palabra. Y tenemos la palabra profética más segura. Y por torpes que seamos, no nos vamos a perder, mi brother. Dice la palabra de Dios que todo tiene su lugar y su tiempo, mi hermano. Cuando vengas a la casa del Señor, no vengas a ver si recibes, no, ven ya nomás a tomarla, ven a tomar tu bendición y despójate de todo como el rey David. Deja todo afuera y métete a la bendición, mi brother. Olvídate del qué dirán, que los demás no te van a ayudar, mi brother. Solamente hay uno que liberta, que sana, que toca, que cambia, que transforma. Por eso, mi hermano, lucha si es necesario. Lucha por la bendición que Dios te ha dado. Y es la alegría de vivir. La alegría de vivir. Alábala en todo tiempo, mi hermano. En la necesidad, en la alegría, en el gozo. Ahí está tu reposo. Porque hay quien puede estar ahorita, hay quien puede estar pasando un valle de sombra.
Hay quien puede necesitar sanidad en el alma hoy. Déjame decirte, hermano, que si estás aquí hoy, si tú abres la puerta de tu corazón, Dios puede sanarte, brother. No solamente una enfermedad física, enfermedad del alma. Porque hay una cosa que yo te decía hace un rato, una cosa que yo entendí ahora. El hombre es y así juzga. Como tú eres, así vas a juzgar. Entonces no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, brother. Y alaba a Dios con todo tu corazón, despojándote de todo a tu alrededor. Porque es el único que cuando tú estás en lo secreto, mi brother, cuando nadie te ve, Él es el único que siempre está ahí. Cuando tú estás en tu necesidad, mi hermano, Él es el único que no te dejará y no te desamparará. Delante de Dios nadie es demasiado bueno, pero tampoco nadie es demasiado malo, mi hermano. Acércate a Dios. Y si no le has entregado tu vida a Cristo, ya no te esperes, brother. No esperes a caer en una necesidad como yo caí. Hoy que tienes vida, mi hermano, goza, goza la alegría de vivir. Si alguien no le ha entregado su vida a Cristo, brother, no te esperes. Si alguien necesita renovar un voto delante de Dios, sé valiente. No tengas temor. Pasa acá enfrente, brother. Vamos a orar juntos, brother. Vamos a orarle al Señor. Ya es el tiempo de un cambio, mi brother. Ya no podemos seguir viviendo igual. Tenemos que vivir y apreciar lo que Dios nos ha dado. Lucha por lo que Dios te ha dado. Lucha por tu familia. Lucha por tus hijos. Lucha por la alegría de vivir. Le voy a pedir a los ministros, hermanos. Vamos a orar todos juntos, mi hermano. Todo aquel que se quede allá, hermano, cierre sus ojos y acompáñenos en una oración.